corte informativo Notimex. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, indicó que se mantendrá el tope de 25 salarios mínimos para la pensión de los trabajadores de la llamada generación de transición, por lo que negó una supuesta rasurada a los montos del sistema de pensiones. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, estimó que el crecimiento económico del país al finalizar este año podría ser de entre 1.0 y 1.5%. Sin embargo, destacó que se debe pensar a largo plazo para que al final del presente sexenio exista un crecimiento integral en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se inaugurarán 5 cuarteles de la Guardia Nacional en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que presentan altos índices de violencia e inseguridad. 2 nuevos estudios realizados por científicos chinos muestran que el nuevo coronavirus, que surgió en la ciudad de Wuhan a finales de diciembre, es similar al que causó numerosos casos de síndrome respiratorio agudo grave en 2003. Al menos 46 aerolíneas extranjeras han suspendido los vuelos a China debido a la propagación del coronavirus, informó la Autoridad de Aviación Civil del país. El gobierno de Estados Unidos está desplegando nuevas armas nucleares de poder destructivo reducido instaladas en submarinos. El objetivo es igualar las capacidades de Rusia, aseguró John Rudd, secretario adjunto de Defensa para Política. El gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, regulará las aplicaciones que alertan sobre los sismos, pues muchas veces sus alarmas no son ciertas y generan alarma y pánico en la población. Notimex, comunicación global.